Be business. ¿Cómo ganar dinero en YouTube? Construye comunidad para monetizar aún más tu canal. Uno de los errores más comunes que cometemos como nuevos youtubers o no tan nuevos youtubers es pensar que la única forma de monetizar nuestro canal es a través de la publicidad que aparece dentro de nuestros contenidos. Es cierto, es una de las formas de monetización, pero no es la única. Recientemente YouTube ha empezado a crear toda una gama de oportunidades para monetizar de otras formas nuestro canal. Lamentablemente, todas esas nuevas opciones de monetización monetización se basan en que tú hayas construido una comunidad pero no debemos de confundir suscriptores con comunidad existe una enorme diferencia entre construir una comunidad y llegar a los 100 mil suscriptores a qué me refiero con ello no necesariamente tener 100 mil suscriptores quiere decir que hay 100 mil personas que están dispuestas a seguirte doquiera que vayas que están dispuestas a apoyarte no importa qué sea lo que estés emprendiendo y ahí es cuando llega la famosa y aclamada frase síganme los y ni quien se aparezca <laughs> Bienvenidos a todos ustedes al tráiler del episodio 27 de la YouTube Survival Guide La guía de supervivencia para YouTube de B-Business Continuamos con la colaboración con Sara, Hilda, Angie, Doña Lopita y Don Filemón, Donde seguimos compartiendo información valiosa para que logren hacer crecer sus canales una vez más En esta ocasión entramos de lleno al quinto paso de los 7 pasos para construir tu propio éxito en YouTube El paso del Engagement La importancia de iniciar esa conexión personal esa conexión emocional con la gente que empieza a seguirnos y que empieza a consumir nuestros contenidos de manera consistente. Si nosotros aprendemos a llevar a esta gente de la mano para que poco a poco se conviertan en nuestra comunidad, contaremos con una herramienta valiosísima que nos permitirá no solamente impulsar el crecimiento de nuestro canal, sino que además nos brindará nuevas formas de monetizar este. Así es que sin más preámbulo, demos inicio al tráiler del episodio 27 de la YouTube Guy, la guía de la supervivencia para YouTube de B-Business. Comenzamos. B-Business. Vamos a hacer un pequeño resumen de qué es lo que hemos estado viendo. Recordamos, estamos viendo los siete pasos para construir tu propia historia de éxito en YouTube. Hemos visto los primeros cuatro pasos. Vamos a empezar con el paso número 5, que es engagement, que viene siendo lo mismo, conexión emocional, conexión personal, esa conexión que empezamos a hacer con la gente que empieza a consumir nuestros contenidos. Es clave. Muchos youtubers se quedan simplemente con publico mis videos de YouTube y ya me desentiendo por completo de qué es lo que sucede en YouTube y no debe de ser así como lo hemos estado viendo incluso en las transmisiones en vivo ahorita con todo lo que está pasando con la ley de protección infantil en los medios digitales en internet y todo eso ahora sí mucha gente se está enterando de todos los cambios que se vienen en youtube pero la gran mayoría no les interesa saber simplemente dice yo lo único que quiero es subir videos y ya eso es todo lo que hay que hacer no chicas hay muchas otras cosas más que hay que tomar en cuenta y esa es la razón por la cual Estamos batallando, estamos sufriendo. Entonces, hemos visto los primeros pasos. El primer paso es encontrar tu voz, define de qué vas a hablar. En este caso, fue muy sencillo tomar la decisión. Tomamos la decisión de hablar. Precisamente de lo que es esta época de fin de año, lo que es Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo, eh, lo que se viene después del Año Nuevo, los propósitos de Año Nuevo, que es precisamente define de qué vas a hablar. Eso es importantísimo cuando estamos buscando construir una historia de éxito en YouTube, que nuestro canal atraiga suscriptores, o sea, que la gente nos encuentre y por lo tanto se vaya incrementando el número de vistas, por consecuencia se incrementa el número de suscriptores, por consecuencia se incrementa el tiempo de retención y por consecuencia se incrementan los ingresos. El Primero que tenemos que hacer es eso, definir de qué vamos a hablar, ese es el primer paso. Segundo paso es aprender a ser descubierto, ya lo hemos estado también trabajando. Todo lo que es SEO para YouTube cómo optimizar nuestros videos a través de, primero que nada, una buena investigación para saber cuál es la conversación que se está dando entre los usuarios y YouTube y con base a esa conversación darle estructura a nuestros contenidos de tal forma que estén satisfaciendo una demanda existente por una parte y por otra parte comunicándole correctamente a YouTube a través de las herramientas que YouTube nos brinda, que entiéndase el título, la cajita de la descripción, la miniatura, los tags, la in-screen, etcétera, etcétera, todo lo que hemos estado viendo, toda esa información que nosotros le damos a YouTube que nos permite no solamente que la gente los encuentre sino que YouTube pueda recomendarle nuestros contenidos a la gente que los está buscando. Ese es el arte de aprender a ser descubiertos, lo cual viene siendo el segundo paso. El tercer paso que hemos visto también... Es el aprender a entregar valor, que es importantísimo este paso, en el sentido de que, ok, perfecto, ya le estamos comunicando correctamente a YouTube de qué tratan nuestros contenidos y estamos creando contenidos con base a la conversación que se están dando entre los usuarios y YouTube. Pero eso no es suficiente, también tenemos que tomar en cuenta el factor humano, que es precisamente, al final de cuentas, todo ese brete que nosotros hacemos de SEO para YouTube. El objetivo final es que un ser humano del otro lado de la pantalla le dé clic a la miniatura, le dé clic al título y entonces entre a nuestro video y se quede viendo el video, porque de nada sirve que nada más le dé clic y ahí se quede. Ese es precisamente el tercer paso: aprender a entregar valor. Que la gente, cuando entre a nuestros contenidos, diga: ah, aquí hay algo interesante, aquí hay algo que me gusta, algo que me llama la atención, me quedo y consuma. Nuestros videos. Ya hemos visto bien algunas herramientas que nos ayudan a incrementar el tiempo que la gente se queda consumiendo nuestros contenidos. Están las listas de reproducción, están en la end screen están en las ligas de recomendación en la cajita de descripción y todas estas herramientas, la pestaña de comunidad, que también es una gran herramienta para recomendar nuestros contenidos con la comunidad, sobre todo aquellos que se están quedando un poquito rezagados. Entonces es una manera de volverlos a republicar. Ya lo estaremos viendo más a profundidad más adelante cuando toquemos el tema de la pestaña de comunidad. Pero son algunas herramientas que YouTube nos da para estar entregando valor de la manera correcta a la gente que está encontrando nuestros contenidos. Después del tercer paso, empezamos a ver lo que es el cuarto paso, que es la distribución. Vimos que la distribución se divide en tres personajes. Por una parte, el creador de contenidos, el compromiso de distribuir dichos contenidos, porque nada de esto funciona si a final de cuentas el creador no crea los contenidos. O sea, si no haces la investigación, si con base de investigación desarrollas un contenido, grabas el contenido, editas el contenido, lo preparas, mientras no le des clic en publicar, no pasa absolutamente. Nada, entonces el primer compromiso en el tema de la distribución es por parte del creador. En segunda instancia, la gente que está consumiendo nuestros contenidos también nos ayuda a recomendarlos. Y estos números que se generan con base a la gente que nos sigue, entiéndase los suscriptores, la comunidad que vamos construyendo, genera cierta cantidad de movimiento en números que YouTube toma en consideración. Ya estuvimos viendo la sesión pasada, el ciclo de vida de nacimiento de un video viral como no necesariamente un video que tiene poquitas vistas en un principio quiere decir que es un fracaso. Si le damos tiempo al tiempo, se puede convertir en un video viral. Entonces, como si esos números que se van produciendo, ese tiempo de retención que se va acumulando, es clave para que YouTube empiece a recomendar nuestros contenidos. Y como si nosotros lo empezamos a hacer de manera consistente, de pronto YouTube no solamente recomienda ocasionalmente uno de nuestros videos, sino que ocasionalmente recomienda 10, 20, 30, 40. 50, 100 de nuestros videos de manera ocasional, estamos hablando que allí es donde viene el crecimiento explosivo. ¿no? Eso es lo que hemos visto hasta este momento, los primeros cuatro pasos de la construcción de tu propia historia de éxito en YouTube. Y ahora vamos a empezar con el quinto paso, que es el engagement, la conexión personal, la conexión emocional que debemos de hacer con la gente que está empezando a seguirnos. Eso es clave, chicas. Les decía yo hace rato, muchos youtubers se quedan simplemente con el, pues ahí están los videos, hay que se en ellos, yo no tengo tiempo de más, simplemente ahí publico mi video y ya, de, a mí ni me busquen, ni me traten de contactar yo porque yo no tengo tiempo para eso. Eso es un grave error. Y de hecho, mucha gente ahorita se está dando cuenta de la burrada de no expandir la gama de oportunidad de generación de de ingresos que te ofrece una plataforma como YouTube. La misma CEO de YouTube, Susan Wojcicki, lo ha dicho a los youtubers en varias ocasiones y lo sigue insistiendo, tienen que buscar nuevas formas de generar ingresos porque si dependen exclusivamente de los ingresos que ofrece YouTube, están destinados a fracasar. Yo creo que el ejemplo más claro que podemos ver en este momento es la famosa ley Copa que va a generar una reestructuración de lo que son los canales de contenido infantil y evidentemente esta reestructuración le va a dar al traste a, a los ingresos de muchísimos canales que dependían absolutamente y únicamente del ingreso que ofrece YouTube por concepto de publicidad. Eso es un grave error. Tenemos que entender, chicas, que, ok, ya logramos determinar de qué tema vamos a hablar. Ya logramos que la gente encuentre los contenidos. Ya logramos agregar valor para que la gente consuma nuestros contenidos, porque una cosa es que los encuentre y otra cosa es que los consuma. Entonces, gracias a ese consumo de los contenidos, YouTube empieza a recomendarlos aún más, los distribuye a través de los canales de distribución que YouTube tiene y le da una presencia más importante. Nada más para que se den una idea, les recuerdo que nosotros tenemos un estimado de que hay seis meses de vacas flacas y seis meses de vacas gordas en lo que son los canales de recetas de cocina, en este caso los meses de vacas gordas empiezan en septiembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Son los seis meses de vacas gordas en los canales de recetas de cocina. Desde que nosotros arrancamos en el punto más bajo, en el punto más bajo de las vacas flacas. Nosotros teníamos aproximadamente alrededor de 800 mil minutos de visualización en los últimos 28 días en la parte más baja de lo que fueran las vacas flacas. Ahorita en este momento ha pasado septiembre, ha pasado octubre, estamos un poquito más de mediados de noviembre, ya rebasamos el 1.7 millones de minutos de visualización en los últimos 28 días. Eso quiere decir que tenemos un incremento de más del 100%. Estamos hablando que teníamos 800 mil minutos, ahorita tenemos 1.7 millones, es más del 100% de incremento en tiempo de retención. Entonces, funciona Sí funciona. O sea, hay que entender que este tiempo de retención se dispara en estas fechas y hay que capitalizarlo, pero también es muy importante que nunca perdamos de vista el factor humano. Nunca debemos de perderlo de vista. Lo vimos en primera instancia en el paso número 3, que es entregar valor, y ahora lo volvamos a volver a ver en los últimos tres pasos de los siete pasos para construir tu propio estado de éxito. El paso cinco, que es engagement, el paso seis, que es construcción de comunidad, y el paso siete, que es la organización de un evento anual. Estos tres últimos pasos son claves para crear nuevas formas de monetización gracias a lo que estamos trabajando en la plataforma de YouTube. Y todo parte del paso número 5, que es el engagement, la conexión personal, la conexión emocional. La primera forma de conexión que tiene la gente con nosotros... Y eso es precisamente lo importante, que la gente se dé cuenta que si sí hay alguien del otro lado, que si sí hay alguien que los escucha, que si sí hay alguien que toma en cuenta sus comentarios, sus sugerencias, que tome en cuenta sus dudas, que contesta sus dudas, o sea, que sí existe alguien físico ahí. Y ese es un gran error que cometen muchos youtubers. No, yo no tengo tiempo, no, no yo tengo otras cosas más importantes que hacer. No, es que si tú no das el brinco, te quedas estancado. Eso es precisamente. Lo que tenemos que entender, chicas, de que tenemos que dar ese brinco. Si no damos ese brinco, corremos el riesgo de que el día de mañana haya una modificación y nos pase lo mismo de que les está pasando ahorita a los canales de contenido infantil, donde estas personas se están quedando ahora sí que nomás milando cómo se les cae el negocio. Y allí es donde precisamente vienen los verdaderos problemas. ¿no? Entonces, ahí que aplica, o sea, aplica, por decir, la conexión. Es los comentarios, por decir si te piden alguna receta, tú la hagas, todo ese tipo de cosas. Exactamente, vamos a empezar a ver cuáles son las maneras en que nosotros vamos a poder lograr esa conexión, esa engagement con la comunidad. Porque si nosotros no ponemos de nuestra parte, en el sentido de. O sea, la primera manera de conexión que existe son los comentarios. La gente empieza a escribir comentarios. ¿Por qué creen ustedes que están entrando en pánico los canales de contenido infantil y también de contenido familiar? Con eso de que les van a quitar los comentarios de sus videos, pues es que les eliminas por completo esta opción de conexión con la gente. No va a haber manera de que tú converses con la gente. No va a haber manera de que la gente converse contigo, a menos que te manden un correo electrónico, pero ya no es tan mediática como lo que es simple y sencillamente, ay, me gustó el video, déjame escribirle algo a Hilda, ¿no? O sea, ah, me surgió esta duda, que por cierto, en uno de tus videos me fijé en ese pequeño detalle, Hilda. Como Comentaste todo a la hora del horneado menos la temperatura. Entonces surge esa duda. Bueno, pero ¿cuántos grados? O sea, es que sí, lo dijiste al horno y te. Pero ¿a cuánta la temperatura? ¿No? Entonces, ¿cuál es mi herramienta que tengo yo? ¿Sabes los comentarios. Qué? Exactamente, los comentarios. Pero si nosotros no contestamos comentarios. Pues ahí, pues, y la gente se da cuenta, eh. La gente se da cuenta, porque nosotros lo hemos visto en las transmisiones en vivo cuando tocamos el tema de los comentarios. No, si yo le escribí a Fulano, nunca contesta. A Sutano, nunca contesta, a Perengano nunca contesta. Y eso la gente se da cuenta. Evidentemente llegó un punto donde es prácticamente imposible hacerlo. O sea, estamos hablando de que nosotros, por ejemplo, ahorita en Naranja Verde tenemos un promedio de qué será, no sé, unos 20, 30 comentarios diarios. Es manejable. Pero cuando tienes mil, dos mil, tres mil diarios, pues ya no hay forma. Ya ahí es donde entra la siguiente parte, que es el paso de la comunidad y el paso del evento anual, donde ya le das a la gente la oportunidad de que esté en contacto contigo. Lo que pasa es que también tenemos que ir entendiendo, chicas, que la conexión, en un principio, la conexión de la gente con nosotros es gratuita. Pero llega un punto donde, claro que la vas a tener, pero te va a costar. Oye, pero ¿por qué me va a costar? Simple y sencillamente porque antes eran 100 personas, ahora son 100 mil personas. Entonces yo no puedo atender a las 100 mil, pero sí le puedo cobrar a 100 una cantidad para que tenga contacto directo conmigo y la gente lo va a pagar. Claro que lo va a pagar. No, claro que sí. Si sí, me interesa, yo quiero estar en contacto directo contigo. Y si eso me va a costar, ¿cuántos? ¿10 dólares? ¿20 dólares? ¿50, los pago? Porque me interesa tener esa conexión directa contigo. Y yo lo he visto una y otra vez, una y otra vez, con muchos creadores de contenido de diferentes plataformas, no nada más YouTube, donde llega un punto que es tanta la demanda de gente que quiere estar en contacto con ellos, que simple y sencillamente, ¿sabes qué? Te va a costar. Y lo vemos, o sea, ahí está el famoso super chat. ¿Quieres que tu mensaje destaque por encima de todos los demás? Te cuesta. ¿Sabes qué? Pues vas a tener que pagar. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Inmediatamente brinca. Ah, caray, ah, este mensaje ya salió iluminado. A ver, y este le prestamos más atención. ¿Por qué? Porque está pagando. Así que pago porque me veas. Y eso es precisamente al punto al que vamos a llegar. Pero en un principio necesitamos entender que debemos crear esa conexión, esa conexión con la gente, porque déjenme compartirles la pantalla, este es un testimonio que yo he compartido mucho con la comunidad de B business. El caso de esta chica, esta chica es cubana, ella se dedica a lo que es eh, cosplayer, ¿qué es cosplayer? Son las chicas o chicos que se dedican a caracterizarse como personajes de películas, de videojuegos, de series animadas, su nombre artístico es Jingwanwan, Wan. ella en su cuenta de Instagram tiene 170 mil seguidores. Pero de esos 170 mil seguidores, ha estado construyendo una comunidad que más adelante vamos a ver cómo lo puedes hacer, donde ya les cobra aparte de su comunidad. Digo, ¿quieres más? ¿Quieres un contacto más directo conmigo? No, sí, 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 quiero. Ok, perfecto, pero te va a costar. Ya no va a ser gratuito, ya va a tener un costo. Por ejemplo, ella tiene ofrece aquí diferentes niveles de membresía: una membresía de 2 dólares al mes, una membresía de 5 dólares al mes, una membresía de 20 dólares al mes. Y aparte del contacto con ella, también te ofrece alguna serie de productos que ella ofrece. Lo que yo quiero destacar aquí es esta parte de aquí, Hilda, porque ella, de 170 mil personas que la están siguiendo en su cuenta de Instagram, 199 están dispuestas a pagar por lo que ella hace. O sea, estamos hablando que el 10% de 170 mil son 17 mil. El 1% de 170 mil son 1700. El 0.1% son 170. Estamos hablando que el punto 1% de la gente que te sigue está dispuesta a pagar porque tú le des algo más. Pero solamente va a estar dispuesta a pagar si hay engagement. Si hay conexión. Si no hay conexión, no pagan nada. Estuvimos hablando de un caso de una chica que en su cuenta de Instagram tenía más de 2 millones de personas. Hizo una alianza con una empresa que se dedica a hacer ropa. Y le dijo a la empresa, vamos a hacer una cosa, vende 36 playeras y hacemos un convenio y, y hacemos tu línea de ropa. Pero consígueme por lo menos de tus 2 millones que te estás siguiendo, 36 compren una de la línea de ropa que estás pensando crear. Y dijo la chavona fácil. Es sí. lo que está pasando ahorita los que muchos tienen por decir unirse, que venden cosas. Únete es una de ellas, pero ¿por qué razón? YouTube os está ofreciendo muchas formas de monetizar que están vinculadas con el engagement, están vinculadas con la construcción de una comunidad. Y allí es donde... La gente se da cuenta y empieza a percatarse de la importancia del engagement, de la importancia de construir una comunidad. Cuando ya tienen el problema encima, no te tienes que esperar a que YouTube te habilite el super chat, necesitas engagement. O sea, hay gente que habilita el super chat y dice: Es que nadie dona. ¿Y cómo te van a donar si nunca los pelas? ¿Cómo te van a donar si nunca les has hecho caso? O sea, nada más, ahí está el video, pero porque yo gano dinero. Yo no tengo tiempo de hacer cosas, yo tengo cosas más importantes que hacer y no tengo tiempo de andar contestando comentarios ni de hacer las transmisiones en vivo para interactuar con la gente. Esa es la razón por la cual esa gente saca Super Chat y no pasa nada. Ahorita que salieron las Super Calcomanías, que es otra forma de monetización, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna conexión. Necesitas una conexión emocional con la gente. Tiene que haber ese engagement. Y el engagement que es, en palabras sencillas, es... Soy un ser humano que existe y como existo puedes con tener contacto conmigo ese es el engagement, es la conversación cómo inicias tú una relación con alguien, a través de la conversación cuando tú conoces a alguien por primera vez, qué es lo que hacemos, charlamos oye, a qué te dedicas, no, pues yo digo ah, perfecto, ¿Y, y, y qué te gusta te gusta ir al cine, ah, sí me encanta, ay, ah, cuál fue la última película que viste, ¿No? y, y empezamos a encontrar coincidencias, a mí también me gusta el cine, a mí me gusta el género de acción la última película que fui a ver fue la de John Wick con este Keanu Reeves qué te pareció, oye, y empiezas a crear esa conversación y vamos construyendo una relación con base a la conversación. Si no existe conversación, no existe relación. Las relaciones se hacen a base de la conversación. Por eso es tan importante que nosotros conversemos con nuestras comunidades, con la gente que está empezando a, a conversar con nosotros. La gente inicia la conversación a través de un comentario y no hacemos caso. Ay, cuando tenga tiempo. Ah, pero eso sí. Sale super chat, nadie me da super chat. Sale la super Calcomanía? es que nadie me da ese super calcomanías. Conocemos casos de grandes youtubers con millones, millones que habilitan únete y no se parece a nadie, nadie dice yo pago por lo que tú estás ofreciendo, nadie, ¿por qué? Porque no se da nada más porque tengas 2 millones, te comentaba esta chica de Instagram, 2 millones de personas la seguían en Instagram, no pudo vender 36 playeras, ¿por qué? Porque la conexión era cero. Necesitamos trabajar en esa conexión. Por ejemplo, esta chica que te digo Jingwan Wang White, tiene 199 personas que la están apoyando económicamente. Y esas 199 personas representan un ingreso de más de 4 mil dólares al mes. Yo conozco muchos youtubers con más de un millón de suscriptores que no ganan 4 mil dólares mensuales. No ganan 4 mil dólares mensuales. Y esta chica con 199 patrons que así es como se les llama aquí en Patreon, se embolsa 4 mil 119 dólares al mes. Y déjame decirte que esta chica es una de las que va empezando. Y por qué utilizo mucho el testimonio de ella, porque es de las pocas que todavía te deja ver cuánta gente la está apoyando y cuánto dinero está generando gracias a ese apoyo. Nada más para que te des un. Idea, hay chicas que no son 199, son 3000, 4000. Una de estas chicas recientemente estaba compartiendo en Twitter cómo regresó a casa con su coche último modelo, descapotado, Audi 4, no sé qué, coche de super lujo. Ya te das una idea de cuánto es el ingreso que genera con 3000 patrones. Patreon, aquí es donde está el dinero, en la publicidad de YouTube. No, la publicidad de YouTube es una buena manera de empezar. Pero el verdadero ingreso está en la comunidad. El verdadero ingreso está en el engagement. Allí es donde hay que trabajar. Tenemos que trabajar en lograr esto. Y entonces con 199 personas. Generas un ingreso de 4 mil dólares. Pero para llegar a esas 199 personas, ella tuvo que construir una comunidad de 170 mil seguidores. Ajá, o sea, va junto con pegado. Porque luego la gente dice, ah, entonces Patreon, perfecto, me olvido de YouTube. No, no, a ver, ¿cuánto gente te sigue? No, no tengo 50 suscriptores. El punto uno de la gente que te sigue estaría dispuesta a pagar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tienes 50 seguidores, el 10% son 5, el 1% es punto 5, el punto 1% es punto 05, o sea, ni uno te va a pagar, ni uno. Por lo menos para que uno quisiera pagarte, necesitas el 10% de mil son 100, el 1% son 10, el punto 1% es 1. De cada mil personas que te siguen, uno estaría dispuesto a pagar por algo más. Eso quiere decir que si tienes mil suscriptores, solamente uno estaría dispuesto a pagar. Si tienes 100 mil suscriptores, solamente 100. Pero 100. De a 10 dólares son mil dólares mensuales 100 de a 20 dólares son 2000 dólares mensuales, allí es Donde está el verdadero negocio, ahí Y mucha gente no lo entiende, mucha gente No trabaja en ello, se va lo Más cómodo, sí, pues subir videos y ya La verdad es que nosotras, o sea, así Estamos, porque no, o sea, yo hasta Apenas le decía a Ángel que estaba Viendo eso del botón de unirse Y yo le decía, pues, ¿por qué no hacíamos Algo parecido? Pero ahí es donde tú Dices, ¿quién me va a comprar tanto? Y ahí es donde precisamente viene el punto pero han estado trabajando, Hilda, han estado trabajando tú y Axel en construir esa comunidad para irlos llevando. A un servicio de pago. No. Ese es precisamente por eso necesitamos trabajar. Por ejemplo, de eso que dices, ahorita le preguntaste a Hilda, ¿has estado construyendo algo? ¿Has estado construyendo comunidad? ¿Cómo se construye la comunidad? ¿Teniendo contacto con la gente? ¿Atendiéndoles, digamos? El primer paso es ese. Ya lo vamos a ver más adelante cuando entremos de lleno lo que es el paso de construcción de comunidad. Tú no puedes construir una comunidad si no le vendes la visión a la gente de cómo puede convertirse en una mejor persona. O sea, si tú no le vendes a la Gente, eso por una parte, cómo puede convertirse en una mejor persona o cómo puede incrementar el nivel de felicidad, el nivel económico, o sea, que sea algo mejor. Eso es a lo que me refiero yo. Construir una comunidad nada más. Ah, sí, me conecto a hacer transmisiones en vivo hoy. Saluditos aquí a, a, a saluditos, Hilda, saluditos a Eso no es construcción de comunidad, eh. Eso es nada más entretener a la gente. ¿Por qué? Porque la gente no está creciendo. No se lleva algo más de lo que le estás compartiendo. No se está nutriendo, ¿no? Se podría decir, de lo que tú le aportes. Exactamente. Yo apenas cuando porque hice un video en vivo y no sabía si hacerlo en vivo o editado, me hacen muchas preguntas, muchas preguntas. Y como tengo un montón de videos, pues obviamente que no saben ni dónde buscarlos, ni yo a veces en dónde mandarlos. Entonces me ocurrió hacer la primera parte de hacer un video por mes, especialmente con preguntas y respuestas. Hubo dos personas o tres, no me acuerdo, que dieron super chat y ni me preguntaron nada, nada más para darme las gracias. Entonces, a mí se me es algo increíble la respuesta de las personas, ¿verdad? Pero no todos lo saben porque muchos preguntaban, ¿y dónde se pone? ¿Cómo se le hace para lo de super chat? ¿Cómo lo hicieron? Porque la gente no, no sabe que existe esa forma para poder apoyar. Yo lo he hecho en el canal de chiquillo con tal de que me lea, le doy porque pues quiero que me lea, ¿no? Es verdad, nosotros desaprovechamos muchas cosas y ¿sí sabe por qué. Sí, y lo primero que tenemos que hacer... El primer paso en el tema del engagement son el tema de los comentarios. Les quiero compartir yo cuál es la dinámica que yo trabajo para lo que es contestar los comentarios. Aquí estamos en los comentarios del canal de Naranja Verde. Esta es la sección de los comentarios. Hay nuevas herramientas que podemos utilizar, que es precisamente esta opción de aquí. Si se dan cuenta, entran a comentarios del canal y ya aquí viene como un triangulito, este de aquí. Si tú le das clic aquí, te aparece un menú. Y este menú es nuevo, es reciente, lo acaba de poner YouTube. Te aparece aquí, buscar entre los comentarios, te da filtros, ¿no? Aquí tenemos, aquí no hay ningún filtro. Por ejemplo, comentarios que tienen preguntas, ¿no? Entonces YouTube te dice, estos son los que desde mi punto de vista tienen preguntas. Y sí, sí, ¿por qué? Por la manera, porque utilizan cómo, por qué, para qué, o sea, detecta YouTube eso. O también que incluya el signo de interrogación, ¿no? ¿Cómo se curan los artenes de granito y las ollas de barro? ¿Qué onda? ¿Puedo tostar un poco las almendras antes de cubrirlas con chocolate? ¿Cómo se llama esa planta? Una pregunta, ¿cómo es sin tortilla? Pero si los bloques están conjugados, ¿por qué lo tengo en el refrigerado? ¿Cómo le hago? O sea, te va clasificando las que contienen preguntas. Y es más fácil así detectar cuáles son las que contienen preguntas. Viene aquí el estado de suscriptor. Si estás suscrito a mi canal o si no estás suscrito a mi canal, déjeme decirles que esto es algo impresionante. Le voy a poner suscrito a mi canal. Casi no preguntan y los que no... Un montón. La gran mayoría no está suscrito a tu canal. Eso qué quiere decir? Que muchas veces lo único que están esperando es que realmente respondas para suscribirse. Si ven que no hay nadie, si ven que nadie los hace caso, nadie los pela, no se suscriben. No olvidemos, chicas, que en el tema del engagement se requieren aproximadamente entre 12 y 15 interacciones positivas para que la gente... Tome una acción positiva hacia lo que estás haciendo. ¿A qué se refiere a esto? ¿Qué son 12 a 15 interacciones positivas? Entra a tu canal, ve un video. Ah, me gustó primera interacción positiva, eso no quiere decir que se va a suscribir, simplemente que le gustó lo que hiciste ¿no? de pronto vuelve a entrar a YouTube busca otra receta, se encuentra una receta que le llama la atención, ah mira esta chica, yo ya la había visto a ver, déjame ver, me gustó también van dos interacciones positivas, tengo una duda, le escribo, me contesta tres interacciones positivas ¿sí? hace una historia de YouTube y le manda un comentario y me contesta cuatro interacciones positivas, entra una transmisión en vivo, le manda un mensaje lo lee en público, interactúa con 5 interacciones positivas y va sumando 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay veces que son menos, hay veces que son más pero por lo menos entre 12 o 15 interacciones positivas para que la gente se suscriba al canal. Y muchas veces no hacemos caso de eso. Necesitamos estar trabajando con la gente, ¿sí? Entonces hay que apoyarnos de los filtros. Está lo del de, estado de suscriptor, estado de miembro del canal, si es miembro del canal no es miembro del canal. Esto se aplica, si no me equivoco, nos están comentando que es a lo de Únete. Viene aquí, recuento de suscriptores. Si quieres gente que tenga por lo menos 100 suscriptores o 1,000 suscriptores o, o, por ejemplo, 100,000 suscriptores. Vamos a ver si alguien nos ha escrito y aquí está exactamente, aquí está Está Sara, aquí está Angie, está Hilda. Aquí está Cocina más con Sandy. Porque hay veces que lo que quiero yo es interactuar con gente que ya está teniendo suscriptores, que ya tiene suscriptores. Puedo encontrar gente con quien hacer colaboraciones simplemente porque resulta ser que ya tengo tiempo practicando con ellos y ni me había enterado yo que tienen muchos suscriptores. Y esto nos ayuda a terminarlo. Lalo, ¿pero eso es con nuevos videos o también me va a salir con los desde el principio de los Se videos? Se supone que desde el principio, bueno, desde que salió la herramienta. No sé si sean los videos más antiguos, no sé. Pero por lo menos ya a partir de que salió la herramienta, ya tiene tiempo de que sacaron estos filtros y esto les van a ayudar chicas. En el estado de la respuesta, comentarios que aún no respondo, comentarios que ya respondí. Eso es precisamente una gran herramienta. Aquí está lo de pendientes de revisión. Si ustedes tienen la opción de que los tiene que revisar, aquí van a aparecer todos los que están pendientes de revisión porque hasta que ustedes los palomien es que van a salir. Los que son posiblemente spam, YouTube detecta inmediatamente, tiene algunos mecanismos para detectar quién, cuáles son algunos posibles spam. Por ejemplo, si viene una liga en el comentario, viene una liga pegada, aquí aparece casi siempre en la mayoría de los casos, porque se considera spam. Yo no entiendo qué son los spam. El spam es comentarios que el único objetivo es no estar relacionado con lo que estás haciendo, simple y sencillamente es una de dos o molestar. O calar gente a otro lado. A nosotros nos han puesto, por ejemplo, en Royal Prestige. Ah, cómo son los vendedores latosos, ¿eh? Porque uno de nuestros videos más exitosos habla de todas las diferentes marcas. Bueno, las marcas que investigó Sofía, no investigó todas. Una de ellas, Royal Prestige. Y a cada rato llegan. Eh, por cierto, si alguien está interesado, yo hago demostraciones gratis a borrar comentarios. Vendedores, no. O sea, si quieres hacer eso, crea tu propio canal, consíguete tu video viral y entonces póntele a vender a todos los que se escriban ahí. Pero no te cuelgues del trabajo de otro. ¿Verdad que cuando uno les da un corazón o le respondes a las personas, les llega su notificación, verdad? Si le contestas, le aparece a la persona que te contestaron y si le pones un corazón, aparece que te pusieron corazón. Hay a poco, si contesto un comentario de mi primer video, por ejemplo, les va a llegar. No sé si de los más antiguos, pero sí te llega una notificación de que contestaron un comentario. Sí, ya sé que me va a decir lo mismo. ¡Lalo, ¿por qué siempre le cortas? <laughs> ¿Qué quieren ver? Esto es un adelanto. ¿Qué parte de adelanto no les queda claro? <laughs> Evidentemente hay muchísimo más que compartir. Apenas estamos en el preámbulo de toda la información valiosísima que compartimos con Sara Hilda Angie dentro de lo que viene siendo este episodio, el episodio 27 de la YouTube So Guide. ¿Cuáles son esas estrategias para iniciar el engagement a través de los comentarios que recibimos en nuestro canal? Eso es parte de lo que vamos a ver precisamente en la conclusión del episodio. 27 de la YouTube Solvado Guide. Recuerda que si deseas ver el episodio completo, solamente tienes que unirte, únete a la comunidad de B business en Patreon y tendrás acceso a la segunda parte, la conclusión del episodio. Recuerda que siempre compartimos en nuestro canal de YouTube la primera parte del episodio y de manera exclusiva en la comunidad de B Business en Patreon, la segunda parte, de tal forma que si deseas tener el episodio completo, necesitas formar parte de la comunidad de Vusiness en Patreon. Así es que no lo pienses más. Y únete, únete a la comunidad de business en Patreon. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión y nos vemos en la próxima. Hasta luego.